Hola amigos, hoy vamos a hacer un centro de mesa ideal para 15 años, pero puede ser para otro evento también. ¿Qué necesitamos? En este caso, yo utilizo un frasco. ¿Saben de qué es esto? Un frasco que yo tenía de mayonesa. No sé si se venden todavía frascos, Sadia, ¿se venden? ¿De mayonesa? No veo mucho en los supermercados, pero pueden utilizar de aceitunas, por ejemplo. Nosotros porque lo teníamos guardado hace tiempo. Claro, es para que, digamos, si tenemos, estamos holgaditos para la fiesta y podemos ir a comprar, porque piensen que tienen que ser muchos frascos, o muchos recipientes que uno puede ir a comprar también de acrílico. Recuerden siempre, mesas redondas, frascos redondos, frasco redondo, cuadrado, o platos redondos, o el platito redondo también. Claro, por eso, pero aquí ya cambiaríamos todo. Vamos a pensar que es una mesa redonda o también una mesa larga, eso ya es diferente, ¿no? Pero también pueden ser cuadraditos. Bueno, no vamos a tener esto. Este es un plato para combinar con este azul. Esta es una copa que tengo yo de cristal. Pero, ¿qué pasa cuando utilizamos las copas de la casa? Puede ser que tengamos 12 y vamos a necesitar más, 15, por ejemplo. Entonces podemos comprar estas copas en algún lugar que sean de acrílico. Vienen también azul. Yo pongo azul, pero quizá ustedes la quieran verde o de otro tono. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto es de las boas del arbolito. Sí. Más o menos de 25 centímetros, de varios colores. Acá yo puse azul, dorado y rojo. Entonces ustedes después los toman así. Yo le puse esta copita para que ustedes tengan, para que podamos verlo acá. Y la vamos haciendo así. Así a lo largo del cuello de la copa. Así. ¿Ah? Después vamos poniéndole los otros tonos que ustedes van a elegir, y luego la vamos a asegurar con hilo de coser. ¿Está? Con hilo de coser, hay varios tonos, esto ni se nota. Para asegurarlo, ¿por qué? Porque después vamos a echar agua aquí. También vamos a poner agua en la copa. Y aquí tenemos tomatitos cherry. No tengo fruta, sino que elegí tomatitos, que sean firmes, no que estén pasaditos o algo así. Y aquí puse muchos, pero le vamos a poner algunos para luego no se aflijan, que después eso hasta los pueden aprovechar lavándolos bien, sacándole la piel. Ese es el tema, que no se van a desaprovechar los tomatitos, que son caros aparte. Y aquí tenemos, para adornar, tenemos una mariposita, que la pueden ver. Sí, que está hecha de tul, tiene algunos brillitos. Sí, y acá tenemos también la velita flotante. Es una copa de champán. Bueno, así que ya esto lo explicamos, cómo va a ir. Esto ya está explicado. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el agua, pero vamos a acercar esta toallita para no mojarla. Perdón, estoy pasando, ¿no? Bueno, despacito vamos a ir colocando el agua aquí. Ahora van a ver el efecto que hace. Entonces, esto va a quedar pesado, por eso les recuerdo que esto se va a hacer cuando ustedes ya tengan preparado las mesas. Entonces van con la jarrita y comienzan a echarle el agua. Ahora lo vamos a centrar. Y ahora vamos a ver si se ve. A ver el efecto. Bueno, se ve muy bien.
los tomatitos pequeñitos. Aquí tengo de todo. Vamos a ir lanzando. Así. El agua va agrandando, claro, la base de la copa. Fíjense. Después vamos a centrar la copa. Pequeñitos. Sí. Ay, qué lindo. Así. Hermoso. Entonces vamos colocando todos los tomates cherry alrededor de la copa. Ahí está. Se ve bien el efecto del agua que está agrandando la, la parte de la copa de abajo donde tiene todas la, las boas de colores. Centrar la copa. ¿Cómo vamos? Muy bien. Esto tenemos que cuidar, así. Fíjense cómo se agrandan los tomatitos. Hace el efecto del agua. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ponerle. Siempre pongan menos, cualquier cosa la vuelven a sacar. ¿Está? Sí. ¿Más okay. agua? Si querés podemos poner un poquito más de agua. Más agua. Vamos a poner un poquito de agua. Okay. Siempre no mojarnos las manos cuando vamos a poner la velita para encender. Ahí. Ah, perfecto. Ahí está perfecto. Entonces ahora también, no sé si lo dije, una cinta roja o... A ver, que no la vemos. Ahí siempre está. Levanto, yo siempre la levanto. Ahí estamos, sí. Entonces, vamos a tener aquí la tentación de ponerla acá, porque sería lo ideal ya que tiene una cintura. Ustedes la pueden poner, pero así. Lo que yo no quiero es tirar el moño acá para porque vamos a perder esta vista. Por lo tanto, la vamos a poner acá. Ah, es mi silla. Es la silla. Está ruidosa. Ruidosa la silla. Sí. Sí. Entonces la vamos a dejar un moñito acá. Así, como descansando aquí. Así. Así, como descansando acá. Y que vaya cayendo sobre... Y ahora ponemos mariposa, ¿no? Y ahora vamos a poner hacia un costadito, como ustedes quieran, o al medio. Una mariposa. Y ahora vamos a retirar todo esto, pero después lo vamos a hacer ver en otro lugar. Ahora le colocamos la mariposita acá. Precioso. Y la encendemos. Después se la hacemos ver en un lugar, porque ahora estamos plena mañana, mucha claridad. Y aquí la encendemos.
Precioso. Precioso. Miren el efecto que hace el agua, cómo agranda los tomates, cómo se ve toda la luminosidad de, las, de los colores, de los colores dorados, brillo. De los brillos. Precioso. Sí, y original con tomates. No habíamos hecho con tomates. Bueno, esperamos que lo hagan y ahora se los vamos a mostrar. A ver si podemos oscurecer un poquito acá para apreciarlo más y sacar esto que tenemos acá en derredor nuestro para que esté solamente el centro de mesa, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos el centro de mesa ya terminado. Espero que les haya gustado y que lo hagan. Los colores a elección, ¿no? Qué precioso que se ve, ¿no? Los tomates. Cómo aumentaron de tamaño con el agua. Quedaba acá, qué precioso. Bueno, esta es una súper idea para poder hacerlo para un cumpleaños de 15 o para cualquier otro evento, ¿no, mami? Sí, por supuesto. Como digo siempre, por supuesto. Los esperamos en nuestro próximo tutorial y les pedimos que si les gustó el video, nos regalen un me gusta y que se suscriban a nuestro canal. Sí, sí, eso siempre es un aliciente para los que trabajamos, para todos ustedes. Hasta luego, amigos. Hasta luego.